Saludos, bienvenidos, Mangas Verdes, está aquí una semana más, aquí estamos dispuestos a contaros todo lo relacionado con el mundo verde, lo hacemos en compañía como siempre y en marcha de Cygnus, reciclando neumáticos en pantallas acústicas, suelos de seguridad y parcos infantiles, balsas de almacenamiento, mezclas bituminosas y muchos más usos, descúbrelos en Cygnus.es. Descubre Mangas Verdes en esta misma sintonía, hoy contamos en la realización técnica con Esteban Novillo, en nombre de la redacción, os saluda Pedro Palma y... Hoy vamos a comenzar leyendo, vamos a comenzar hablando de libros, de un libro que se llama Planeta Invernadero, una novela que habla de muchos de los temas que tratamos habitualmente en nuestro programa y de alguna forma yo creo que trasluce la experiencia personal del autor a través de la ficción. Nos lo va a contar porque lo tenemos hoy en el programa, Rafael Navarro de Castro. Saludos, Rafael, ¿cómo estamos? Saludos, Pedro. Encantado de estar con vosotros. Una novela que transcurre en un lugar llamado Poniente, que o mucho me equivoco o es una versión de Almería, o a mí al menos me lo parece. Cuéntanos, ¿de qué va la novela? Bueno, se puede parecer a Almería, lo que pasa es que yo no he querido focalizar en un territorio en concreto porque el tema de los plásticos no solo es nacional, es universal. Quiero decir que hay muchas zonas que están completamente cubiertas de plástico, pues está en la costa tropical granadina, la Axarquía malagueña, la Corona Norte en Huelva, la Tierra de Pinares, bueno, y en el mundo, ni te cuento, en Holanda o en la misma California. Yo no he querido que se viese como un problema de una zona en concreto. Uh-huh. Y por eso nunca menciono Almería. Bueno, explícanos en concreto de qué trata la novela. Pues la novela trata básicamente de un cambio de vida radical. La protagonista es una ingeniera agrónoma madrileña que vive en el Poniente, este territorio cubierto de plásticos, y la novela transcurre a lo largo del año 2019. O sea, es un año en la vida de esta mujer y de cómo a través de sus ojos y de su voz vamos a descubrir, digamos, la cara B o la cara oculta de la agricultura industrial intensiva, lo que normalmente no se cuenta. Uh-huh. Ella va a cambiar de vida radicalmente, va a cambiar de casa, de domicilio, de trabajo, de pareja, pero lo que me interesa a mí más es su cambio de forma de pensar y su cambio de su forma de estar en el mundo, de relacionarse consigo misma, con los demás, con su propio trabajo, con la agricultura, con la naturaleza. Esto es lo que a mí me interesa. Por lo que conocemos y a través un poco de ella, creo que vamos a ver el panorama completo. Es decir, vamos a ver los grandes avances de la agricultura industrial intensiva, que son incuestionables, porque es que multiplica las cosechas, es como el milagro de los panes y los peces, ¿no? Pero vamos a ver también la cara de que son las consecuencias medioambientales y la contaminación del suelo, del agua, del aire y hasta de los alimentos y la explotación laboral y, bueno, todo el panorama. Por lo que conocemos un poco de tu biografía, entiendo que él tiene mucho de autobiografía este libro, ¿no? Porque, bueno, has seguido un camino parecido personal. Bueno, todo lo que escribo es un poco yo mismo. Yo hice ese cambio de vida que va a hacer Sara en la novela. Pero sobre todo, digamos que son las temáticas. Yo no sé si sabes tú que yo, mi primera novela se llamaba La Tierra Desnuda y era la vida en el campo, en la montaña de los campesinos, que entonces eran mis vecinos, ¿no? Era como un homenaje y una despedida a esa forma de vida, que es sobre todo la agricultura tradicional. Y cuando terminé y la publiqué, pensé, bueno, ¿y ahora por dónde sigo? Pues por el mundo moderno. ¿Qué viene después? Pues viene la tecnología, viene la agricultura industrial intensiva, ¿no? Y empecé a investigar ese tema, ¿no? Yo tampoco es que esté completamente relacionado con ese tema. Mm. Pero sí con la agricultura, con la naturaleza, con la naturaleza. Con esta dicotomía, digamos, entre la naturaleza y la tecnología. Sí, te comentaba lo del camino un poco autobiográfico, ¿no? Porque de estar viviendo en lo que es la jaula de hormigón y de cemento y de cristal, que es Madrid, a irse, pues no sé, a la sierra, a vivir un poco, a intentar retomar con esa conexión con la naturaleza y con actividades, digamos, más ecológicas, yo creo que es un cambio importante que tiene que pasar primero en la cabeza, ¿no? Antes de que lo puedas hacer realidad. Bueno, es que yo creo que todo me viene un poco de la infancia. Esto lo he contado algunas veces. Es que yo me crié en pleno campo, en una escuela de capacitación agraria de la que mi padre era director. Esto era en Albacete. Ajá. Pero no era ni un pueblo, ¿eh? Era en mitad del campo. Había animales y sembrados y cultivos. Ahí es donde crecí yo.
Después, a los 18, me fui a Madrid y era feliz en Madrid, con todo el follón, el trabajo. Trabajaba en, era técnico de luces, trabajaba en cine, en televisión, vamos, que era todo increíble. Pero a los 30 empecé a pensar que yo, o sea, que no podía vivir en una ciudad. Era como una cuestión visceral, no era una decisión racional, era una cuestión de decir, yo aquí no puedo vivir, o sea, no puedo respirar, no puedo seguir el ritmo de la gente. Y entonces me vine aquí a Sierra Nevada, donde estoy ahora. Tendrías que verme aquí rodeado de montañas y pajaritos y árboles en flor. Las montañas no las vemos, los árboles tampoco, pero los pajaritos los escuchamos de fondo, así que Sí, me lo estamos puedo un poco imaginar, ahí. me lo puedo imaginar. Estamos ahí un poco conectados. Oye, de todos los temas que tratas, bueno, tratas un poco de todo, ¿no? También el tema del cambio climático, todo esto. ¿A ti particularmente cuál es el que más te interesa o el que más te preocupa, al cual le has dado más vueltas Pues personalmente? fíjate, el cambio climático es transversal a toda la novela, porque al ambientar la novela en el año 2019, cosa que no, al principio quería que hubiese sido el 2020, porque era una cifra muy redonda, era como la vida de esta mujer que va a cumplir 40 años en el 2020, ¿no? Era como todo redondo. Pero al entrar la pandemia, me bloqueó el proyecto y tuve que dejarlo y decidí ahora qué hago. Y entonces me fui al 2019. Y el 2019 fue el año de la concienciación climática a nivel universal, con todos los movimientos, Fridays for Future y Greta Thunberg y manifestaciones en todo el mundo. Parecía que la sociedad despertaba, ¿no? Y entonces ese tema está por toda la novela, pero a mí lo que más me interesa es el cambio de vida de Sara y su cambio de mentalidad, porque creo que es un cambio que estamos obligados a hacer todos de un modo u otro. Es decir, todos tenemos que cambiar nuestra forma de vivir si es que queremos que el planeta Tierra siga siendo un lugar amable y habitable. ¿Y crees que eso sigue siendo así o hemos dado un paso atrás? Lo digo porque con los tambores de guerra que suenan por todo el mundo, la presidenta de la Comisión Europea diciendo que Europa se tiene que preparar para la guerra, bueno, todas las historias ya no de Ucrania, sino todo lo que está pasando ahora con Gaza, con Irán, con Israel. Parece que la gente ha dejado o ha olvidado un poco todo el tema medioambiental y hemos vuelto a lo de siempre, a ver quién mata antes a quién. Sí, no solo eso, hemos empeorado claramente y yo creo que desde la pandemia y el confinamiento se aparcaron todos los proyectos de mejoras y transiciones energéticas y medioambientales, todo esto quedó aparcado, pero no solo por el ambiente internacional de crisis y de guerra y de inflación y todo, sino por la misma cabeza de los ciudadanos y ciudadanas y de los consumidores. La gente se ha echado a la calle como si no hubiese un mañana, como si hubiese que aprovecharlo todo. Es increíble cómo después del confinamiento está todo reventando, el consumo está disparado, la gente está en la calle y eso es que tenemos una inflación increíble, yo no lo puedo comprender. O sea que en vez de ir por el camino del ahorro, de la moderación, del respeto a los recursos naturales, al medio ambiente, que era por donde tendríamos que seguir, vamos al revés. Vamos al revés, no nos estamos moderando en nada. Bueno, Y yo creo eso que tiene sí. mucho que ver con la pandemia Sí. y con esta falta de perspectiva. Yo es como si la humanidad hubiese pensado que esto no tiene remedio. O en todo caso, que lo van a arreglar las nuevas tecnologías o los gobiernos o los organismos internacionales, yo no sé. En ese sentido, yo creo que libros como el tuyo pueden servir para recordar por dónde debemos ir y para dar esperanza sobre todo, que yo creo que es lo que falta muchas veces, ¿no? La gente, la esperanza de que realmente podamos salir adelante y seguir tirando. Bueno, yo creo que El planeta invernadero es una novela desoladora, pero al final dice, podemos hacer cosas, podemos hacer cosas. Lo que pasa es que tenemos que hacerlas ya, no, y no podemos esperar a que las hagan otros. No podemos esperar a que nos salven las energías renovables o el coche eléctrico o la fusión nuclear. Es que eso no podemos contar con eso. Tampoco podemos contar con la acción de los gobiernos o de las multinacionales, que no van a hacer nada en contra de la economía. Y los cambios que tenemos que hacer van en contra de la economía. La cuestión es cómo lo hacemos para transformar nuestra economía y poder subsistir produciendo y consumiendo de otra manera. ¿Te atreverías a dar alguna pauta para los que quieran incorporarse a ese cambio de vida? ¿Qué es lo que podrían hacer en su vida diaria para propiciar ese cambio?
Pues consumir menos no me parece tan difícil. Y fíjate, no solo en el terreno, no solo estoy hablando en el terreno de la alimentación, el planeta invernadero habla de muchas otras cosas, como por ejemplo el transporte, porque Sara, la protagonista, viaja y de repente reflexiona sobre esto, ¿no? Sobre los aviones y los viajes low cost y todas estas cosas. Pero, por ejemplo, es muy fácil que compremos la mitad de la ropa que compramos. Eso es muy fácil. Eso no. Me parece que leí hace poco que un español compra de media 37 prendas de ropa al año. Así es. Pues dejarlo en 15, eso es facilísimo, quiero decir. No vamos a ir a andar desnudos. Así es, así es. Hay Eso es formación una que le... decisión, eso es una decisión personal que puede tomar cualquiera hoy. Es así de fácil. Y respecto al terreno de la agricultura y la alimentación, también es muy fácil. Consumir productos de temporada y a ser posible locales, por ejemplo, que sean de España, no por nacionalismo o por patriotismo, no, simplemente porque nuestros alimentos no recorran 4.000 kilómetros antes de llegar a nuestros platos. Esto es algo que podemos hacer. Así es. Yo qué sé, por ejemplo, a mí me encantan los aguacates y vivo aquí en Granada, pues los compro cuando vienen de Granada, pero si vienen del Perú, yo no compro aguacates. No me parece un sacrificio tan grande no comer aguacates en verano. Así es. No sé, son decisiones que parecen pequeñas, pero si todo el mundo las hiciese, el planeta se transformaría de arriba abajo. Igual es un tema de conciencia más que de otra cosa, ¿no? Ahí es a lo que voy. Lo que cambia de Sara es su toma de conciencia. Ella lleva 15 años trabajando con las últimas técnicas. Estoy hablando de biotecnología, de fertilizantes, de química, de pesticidas. O sea, ella domina eso. O sea, es una experta. Digamos que es una experta. Y ella va a tomar conciencia de decir, vale, sí, esto es maravilloso. Yo consigo producir, ¿qué? Más de 20 kilos de tomates por metro cuadrado cuando antes se producían 5 o 10. Vale, esto es un logro. Pero ¿a costa de qué? ¿Y merece la pena? ¿Tenemos necesidad de hacer esto? Bueno, yo creo que lo que más me interesa de la novela es seguramente Sara y su transformación. Porque luego aparecen detallados todos los problemas de la química, pues por ejemplo la contaminación de los alimentos y relacionados con la salud. Tema del que por lo demás prácticamente no se habla. Sí, así O es. sea, estamos oyendo hablar de cáncer todo el día, pero es como cáncer y tabaco. ¿Y qué pasa con todos los pesticidas que tenemos en el cuerpo? Pues son preguntas que se pueden encontrar y quizás responder también a través de esa toma de conciencia en Planeta Invernadero, la nueva obra de Rafael Navarro de Castro en Alianza Voces. Gracias, Rafael, por habernos acompañado hoy en el programa. Muchas gracias a ti, Pedro. Mangas Verdes, disfruta la vida. Bienvenidos a Planeta Bosque, un espacio destinado a conocer especies de árboles de todo el mundo. Planeta Bosque apoya a Life Terra, una fundación que cuenta con entidades de diversos países en un proyecto del programa Life de la Comisión Europea para la Conservación de la Naturaleza. Bueno, en su día hablamos en nuestro Planeta Bosque del olivo, árbol tan característico en España, pero más jovencito en comparación con el primo suyo que hoy nos ocupa, que es el acebuche, que en el fondo, bueno, no es otra cosa que un olivo silvestre. El Olea oleaster, que ese es un nombre en latín, se diferencia del Olea europea, que es el olivo que conocemos todos, en que es más pequeñito, no crece más de 3 metros de alto generalmente, el olivo puede llegar incluso hasta los 15. Con tallos más recios y robustos, con hojas más pequeñas y voladas más verdes, incluso con espinas a veces. Su fruto es la acebuchina, que es una especie de aceituna, pero más pequeña, y con menos carne y más hueso. Es muy consumida por las aves en otoño. La madera del acebuche es fuerte y flexible. Ha sido muy utilizada en forma de vara o de bastón por los campesinos y por los pastores. ¿Os acordáis de aquello del tío de la vara? Pues con varas de acebuche. Hay un refrán que dice, al acebuche no hay palo que le luche. O sea que eso ya lo dice todo. Esta es una especie muy popular en zonas del Mediterráneo y es sensible, no, extremadamente sensible a las heladas.
así que no soporta esas temperaturas frías. En la antigüedad, el aceite extraído del acebuche era especialmente valorado. De hecho, se cuenta que varios emperadores romanos encargaban ánforas de su aceite para su uso personal, no ya para consumir, sino para untarlo en el cuerpo y el cabello. Hoy sabemos que es especialmente saludable para reducir los valores de presión arterial y el estrés oxidativo ocular producido por la hipertensión. A día de hoy no es fácil de recolectar. De hecho, se considera el aceite de acebuche un producto de lujo. Se suele vender como aceite ecológico. No hay tantos ejemplares. Además, no es un cultivo fácil. Está este árbol normalmente en terrenos escarpados y tampoco tiene las ramas tan fáciles de recolectar como en el caso del olivo. Hay un mito sobre cómo apareció el acebuche en el mundo, y es que los antiguos griegos decían que el dios Zeus concedería el patronazgo de Grecia al que aportara el mejor regalo para los hombres. Poseidón y Atenea llegaron a la gran final de los dioses. El dios del mar regaló al ser humano el caballo, su animal sagrado, pero Atenea aportó una rama de acebuche, afirmando que su fruto daría fuerzas al cuerpo sano, alivio al cuerpo enfermo y luz por la noche a todos los cuerpos, en forma de lámpara de aceite, claro. Zeus declaró vencedora a Atenas, y esta, mejor dicho, Atenea, y esta se convirtió en la gran diosa griega que dio nombre a su capital, que ya hemos dicho, a Atenas. Bueno, pues ese es el acebuche, un árbol, por cierto, muy longevo, que puede superar el siglo de edad. Plantar, geolocalizar, educar, crear comunidad. Si quieres hacer algo eficaz en favor del medio ambiente, súmate al LifeTerra, uno de los proyectos más importantes diseñado en la Unión Europea para reforestar nuestro continente. Aprende más en www.lifeterra.eu. Desde que mis hijos juegan en el parque infantil con suelo de seguridad, cuando se caen ya no se hacen daño como antes. ¿Sabes que gracias a la labor de reciclado de los neumáticos fuera de uso que hace Signus, se construyen áreas de juego infantiles más seguras y llamativas? Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Síguenos en redes sociales. Mangas Verdes, la naturaleza en tu corazón. Mejorar el estado de conservación de las especies y hábitats relacionados con el ecosistema fluvial de los ríos y afluentes que desembocan en el Golfo de Vizcaya es la base del proyecto Life Cantauribai, una iniciativa que abarca a 5 cuencas fluviales compartidas entre 3 regiones de 2 países, Navarra y País Vasco en España y Nueva Aquitania en Francia. Un proyecto que sigue adelante y que no está solo en Europa. El año pasado se eliminaron 487 barreras fluviales obsoletas, la mayoría de ellas azudes, ubicadas en ríos de Europa. Es un récord histórico, ¿eh? Representa un aumento del 49,8% respecto a 2022 y multiplica por casi 5 el dato de 2020, según datos de la colección conservacionista Dam Removal Europe, que se han publicado esta semana. Son actuaciones que se llevaron a cabo en 15 países, en este caso con Francia por delante, con 156 infraestructuras suprimidas. España había sido la que encabezaba esta lista en estos dos últimos años. En el tercero se eliminaron 95. Por detrás se situaron Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Suiza, Estonia, Austria, Finlandia, Eslovaquia, Polonia, Portugal, Bélgica, Letonia y Lituania. El 46% de las barreras eliminadas eran presas ya en desuso, el 36% colectores y el 12% represas. La mayoría estaban en países del oeste y del norte de Europa, donde la densidad de estas infraestructuras construidas para derivar agua de ríos, por ejemplo, centrales hidráulicas, es mayor. No obstante, los datos reflejan que esta herramienta de restauración fluvial está atrayendo la atención también de otras regiones europeas, como es el caso de los Balcanes. La supresión de este tipo de barreras, el 78% de ellas de menos de 2 metros de altura, ha permitido reconectar más de 4.300 kilómetros de hábitat fluvial. Eso va a servir para impulsar la biodiversidad, restaurar los ecosistemas y mejorar la resiliencia climática, algo que es fundamental para poblaciones, economías y naturaleza, según esta organización conservacionista. Los datos han puesto de manifiesto un apoyo creciente a la restauración de los ríos para mejorar la seguridad hídrica, invertir la pérdida de naturaleza y adaptarse a los efectos del cambio climático.
La fragmentación, la mortalidad de las especies clave y las especies exóticas invasoras son algunos de los problemas que comparten las cinco cuencas fluviales del Oria, Urumea, Bidasoa, Lanif y Lanivel. Life Cantauribay busca ayudar a resolverlos. Life Cantauribay, ríos de vida. Mangas Verdes, pasión por el medio ambiente. Bueno, sabemos que hemos tenido problemas de sequía en los últimos tiempos. En algunos puntos de España, se habla mucho de la sequía en España, pero no es cierto en realidad. Tenemos mucha agua, tenemos más agua que en años anteriores, en la mayor parte de España. Es verdad que en Cataluña lo están pasando mal por esa falta de agua y en algunos puntos de Andalucía, pero en general, la verdad es que tampoco nos podemos quejar si vemos los datos de los últimos años y comparamos con el actual, sobre todo después de las lluvias del pasado mes de marzo, que al final ha tomado el relevo, parece ser, abril, en aquello de lo de las aguas mil. Pero hay muchos países en el mundo que están con problemas de agua. Uno de ellos, por ejemplo, que nos va a ocupar ahora es Colombia, porque el gobierno de Bogotá ha anunciado que va a endurecer las medidas para afrontar la crisis que padece la capital colombiana por la sequía. Van a poner sanciones a los que despilfarren agua allí, quien consuma más del doble del consumo básico de subsistencia, una cifra que está ubicada en los 11 metros cúbicos al mes, cobrará o tendrá que pagar más por ese agua, según ha manifestado el alcalde colombiano, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. La medida no incluye alojamientos que atienden a adultos mayores ni hogares comunitarios de bienestar, entre otros. Afecta sobre todo al ciudadano de a pie. Son medidas que se suman al razonamiento que empezó hace unos días, que fue ordenado por la alcaldía de Bogotá ante los bajos niveles que tienen los embalses que abastecen la ciudad debido a la sequía agravada este año por el fenómeno del Niño. Sabemos que siempre tiene problemas y este año está causando bastantes en América. A causa de esa escasez de lluvias agravada por el Niño, los embalses del sistema Chingaza, el principal proveedor de agua de Bogotá, se encuentran actualmente en niveles críticos. No es, como digo, el único país del mundo que está sufriendo estos problemas. Temas de sequía en Europa los hemos visto en los últimos años, o incluso en Johannesburgo, en Sudáfrica, estuvieron prácticamente a punto de quedarse sin agua no hace tanto. Hablamos de biodiversidad. Un equipo internacional de investigadores ha hecho un seguimiento focal y comparativo, el más completo hasta el momento, de un grupo de bonobos y de chimpancés, y han descubierto que los bonobos no son esos monitos tan simpáticos que se pensaba hasta ahora. No, es que son muy pacíficos porque solamente piensan en el sexo y en aparearse y tal. Bueno, pues no. Las conclusiones del estudio se basan en análisis de los índices de agresividad de los machos de bonobo en tres comunidades de la reserva de Kokolopori en la República Democrática del Congo y dos comunidades de chimpancés del Parque Nacional de Gombe en Tanzania. En total, los investigadores han examinado el comportamiento de 12 bonobos y 14 chimpancés con seguimientos focales de los individuos a lo largo del día, según ha explicado la autora principal del estudio, Maud Mugineau, investigadora de la Universidad de Boston. Los científicos han descubierto que, frente a lo que se pensaba, los bonobos machos son más agresivos que los chimpancés, bastante más agresivos además, porque han protagonizado 2,8 veces más interacciones agresivas y 3 veces más agresiones físicas directas. Una de las diferencias es que mientras los bonobos machos son casi exclusivamente agresivos con otros machos, los chimpancés son más propensos a actuar agresivamente con las hembras. Los investigadores también ven que los bonobos suelen ser más peleones a nivel individual. Los chimpancés tienden a ser agresivos en grupo. El 13,2% del total de las peleas de los chimpancés son en manada, frente al 1% de los bonobos. No sé, esto me recuerda casi. Los bonobos son casi como los neandertales y los chimpancés como los Homo sapiens, ¿eh? Así estoy viéndolo a bote pronto. En fin, el hecho de que los bonobos se basten consigo mismo para pelearse hace también que sus trifulcas sean más frecuentes, aunque los investigadores no creen que lleguen a matarse entre ellos por lo visto en sus seguimientos. Eso sí, se dan palos todos los del mundo. Y hablamos de atropellos de animales. Más de un tercio de los atropellos de animales no se registran en los estudios de mortandad de fauna, debido a que la ubicación de los cadáveres puede dificultar su localización
Y bueno, aquí muchos conductores tampoco avisan de que han tenido un encuentro de este tipo. Lo dice un estudio realizado por un equipo científico que ha sido liderado por la Estación Biológica de Doñana, del CSIC. Los animales pueden morir por las heridas lejos de la carretera, o rebotar lejos por el choque, o quedar retenidos por el vehículo, lo que complica su localización y registro. El estudio lo ha llevado a cabo esta estación biológica dentro del proyecto SAFE, SAFE, para evaluar la mortalidad de fauna en las carreteras españolas. Un proyecto que está impulsado por el MITECO, en colaboración con las principales sociedades españolas de vertebrados terrestres, SECEM, Sea Bird Life y IAE, según ha comunicado el CSIC. La mortalidad por atropello puede ser una causa muy relevante de declive, incluso de extinción en muchas poblaciones animales, hasta el extremo de que existen especies enteras que pueden verse amenazadas por este impacto. Bueno, sin ir más lejos, un caso prototípico, el del lince, enorme cantidad de linces que han fallecido precisamente por atropellos de coches. Van a venir el coche y dice, bueno, ya te apartarás tú. Y claro, el coche no se aparta. Y el lince, adiós muy buenas. Según ha añadido Jacinto Román, que es técnico de la Estación Biológica de Doñana y primer autor del estudio, es un problema que aún no llegamos a comprender bien porque la información que se puede recoger procede de la localización de los cadáveres de los animales una vez atropellados, pero esta información es solo una pequeña parte del problema real y presenta importantes sesgos que, si no se tienen en cuenta, pues distorsionan la magnitud y la relevancia del impacto en las distintas especies. Por lo general, los estudios de mortalidad de fauna suelen estar centrados en el registro de cadáveres vistos en las carreteras y en ocasiones en los márgenes, pero el animal atropellado no siempre se queda en el lugar de la colisión porque sobrevive a ellas y, bueno, se va de allí y fallece después en otro lugar de las heridas. O puede suceder que, por ejemplo, como decía antes, rebote como consecuencia del atropello fuera de la zona de búsqueda, o que queda atrapado en el vehículo, normalmente en la rejilla del radiador, y por lo tanto se ha alejado de la zona de colisión, los animales más pequeños. Una de las particularidades del estudio, según Román, es que han conseguido reunir una base de datos muy complicada de conseguir. Se realizaron para elaborar la investigación hasta 150 observaciones directas de atropellos causados de forma accidental por miembros del propio equipo científico o avistados durante la conducción. Y justo después del atropello, los investigadores paraban el vehículo y registraban el destino del animal, el destino final, de forma que detectaron que casi el 40% de los animales atropellados no terminaban en la carretera. Por lo demás, ahí hay que añadir también, pues eso, las veces que alguien se ha llevado por delante un animal por ahí en carreteras rurales, por ejemplo, o incluso en autovías o en autopistas, y no se ha parado a ver contra qué había chocado, simplemente ha seguido adelante y, bueno, pues no ha quedado constancia del asunto. Vamos a terminar nuestro programa de hoy, como siempre, echando un vistazo a uno de los pueblecitos que hay que disfrutar en España. Tenemos 8.000, llevamos ya unos cuantos, pero nos quedan muchos más. Hoy toca cerrar el programa en La Rioja, para ser exactos, en Santo Domingo de la Calzada. Mucho cuidado, que estamos hablando de una de las etapas clave del Camino de Santiago. Todo aquel que lo haya hecho se acuerda de Santo Domingo de la Calzada, bueno, que ha hecho el tradicional, camino tradicional. Su fundación en el siglo XI, en principio como apenas cuatro casas que había ahí, una pequeña villa, pues se atribuye a Domingo García, santificado luego con el nombre del pueblo, porque aunque existía desde antes, lo de la calzada viene de la desviación que hizo de lo que era la calzada romana en aquel momento para los peregrinos. Además del patrón de los ingenieros civiles, por aquello del puente que construyó sobre el río Oja, que está al lado, Domingo fue uno de los principales impulsores del camino y, como es lógico, uno de los lugares que hay que ver cuando uno va a este pueblo es la catedral. También la llamada torre exenta de la propia catedral, el puente de Santo Domingo, naturalmente, la abadía cisterciense, la ermita de Nuestra Señora de la Plaza, que es la patrona de la ciudad, la casa de los Trastámara, la del Marqués de la Ensenada y la del Corregidor, entre otros muchos otros monumentos civiles y religiosos. Es un pueblo para visitar tranquilamente, porque hay un montón de sitios para ver. No te vayas de Santo Domingo de la Calzada sin meterte entre pecho y espalda sus deliciosas patatas a la riojana o, si eres más de pescado, su bacalao a la riojana, además de la menesta de verduras o los caparrones a la riojana. Y de postre unas peras al vino riojano, claro. Y unos ahorcaditos, que son unos dulces de hojaldre que están muy buenos. El nombre es un poco así, pero bueno, están muy ricos y se puede comer. Mangas Verdes está en marcha gracias a Signus, utilizando materiales reciclados del neumático en lugar de recursos naturales. Descúbrelo en signus.es. Hoy nos vamos. Hemos contado con la realización técnica de Esteban Novillo y en nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la Agencia EFE os habló Pedro Palomay. ¡Feliz y verde semana!